Bienvenidos a mi canal La Vida con Mayra. En el video de hoy vamos a preparar una rica agua fresca de nuez, perfecta para este calor. Si usted quiere ver cómo yo la preparé, quédense para ver el video completo y vamos a empezar con los ingredientes. Un chorrito o dos cucharaditas de vainilla, una leche evaporada de 12 onzas, una leche condensada de 14 onzas, una taza de nueces y un pedacito de canela. En un sartén a lumbre mediana vamos a tostar la taza de nueces. Le vamos a dar vueltita así, sin que se nos queme, por unos 2 minutos. Ya que tostamos la nuez, la vamos a poner a remojar en una taza y media de agua caliente. Y también le voy a poner un pedacito de canela. Vamos a dejar la nuez y la canela remojando en agua caliente por media hora. Ya pasó la media hora, entonces vamos a licuarlo con la taza y media de agua. Vamos a colarlo. Ya que lo colamos, lo vamos a poner otra vez en la licuadora. Le vamos a agregar una lata de leche evaporada de 12 onzas, una lata de leche condensada de 14 onzas, o le puede agregar también azúcar al gusto. Le vamos a poner un chorrito de vainilla o dos cucharitas y ahora vamos a mezclar todo muy bien. Ahora se la vamos a poner adentro de una jarra con mucho hielo. Le voy a agregar un poquito de agua fría. Le voy a agregar un poquito de nuez molida. Vamos a mezclar todo muy bien. Vamos a probar nuestra rica agua de nuez. Perfecta y refrescante para este calor. Y yo sé que quedó bien riquísima. Está bien buena, bien heladita con mucho hielito que se antoja. Quedó bien riquísima. Ojalá y la traten y se la preparen a su familia. Y por favor, no se les olvide darle un like, suscribirse y comentar. Y nos vemos en la próxima si Dios quiere. Bye.